Rocío ha vuelto a España después de 4 años en Alemania para crear su propia empresa. En su proyecto cuenta con el respaldo de la Universidad de Jaén, donde obtuvo su licenciatura y que ahora le brinda un espacio donde desarrollar su proyecto empresarial. Vi que era el momento porque encontré varios clientes, nicho de mercado, ahora soy joven, tengo cargas familiares, entonces encontré que ahora es ese momento. Es una de las egresadas que ha optado por el emprendimiento, una cifra que va en aumento. Desde 2010 se ha multiplicado por 5 el número de emprendedores entre los alumnos que han finalizado sus estudios en la Universidad de Jaén. El informe de inserción laboral de hace 5 años, teníamos 23 titulados que habían montado su propia empresa, y el informe de inserción laboral que acabamos de presentar, referido al año 2014, 130 titulados declararon haber montado su propia empresa. Cuando terminé la carrera empecé a trabajar para otro, pero no solo por trabajar, sino también por aprender, coger ideas, hasta que ya he podido desarrollar yo mi actividad por mí mismo. La de Jaén es una de las pocas universidades españolas que ha creado una incubadora para los proyectos de sus alumnos y titulados, un paso más dentro de su política para promover el emprendimiento entre el alumnado. Tenemos una localización que es estupenda, con unos recursos maravillosos y además unas potencialidades a la hora de poder poner en marcha proyectos, ideas, junto también con personas que tienen aquí su empresa. Este vivero, gestionado con el apoyo del CADE, complementa a los programas de formación para el emprendimiento que viene impulsando esta universidad andaluza.